Schiller, neurocientífica en Cuentos de Buenas noches para Niñas Rebeldes. 100 mujeres migrantes que cambiaron al mundo, de Elena Favilli, ilustración de Irene Rinaldi, editorial Planeta. Había una vez una niña que sentía curiosidad por saber cómo funciona el cerebro. A Daniela siempre le gustaron las preguntas complejas y cuando era niña en Israel, pasaba horas en su patio haciendo brebajes y viendo qué pasaba si añadía una cosa a otra. No obstante, había dudas que no podía aclarar. Para un proyecto de sexto grado, quiso entrevistar a su padre acerca de sus experiencias en el Holocausto, pero esas vivencias eran muy dolorosas para contarlas. Quería entender por qué el temor y los recuerdos dolorosos son tan potentes, así que se convirtió en una científica que estudia la parte del cerebro que controla las emociones y la memoria. Buscaba ayudar a personas que, como su padre, vivieron cosas horribles. Después de obtener su doctorado en neurociencia cognitiva, se fue a Estados Unidos y consiguió trabajo en un importante laboratorio de investigación. Allí, los científicos estudiaban el uso de medicinas para cambiar los sentimientos de la gente acerca de sus malos recuerdos y que ya no tuvieran miedo, tristeza o dolor. Luego Daniela hizo su propio descubrimiento increíble. Es posible cambiar los malos recuerdos sin usar medicinas. Llegó a la conclusión de que sí. Una persona experimenta algo agradable mientras evoca una mala experiencia, eso le ayudará a modificar sus sentimientos. A partir de ahí, siguió estudiando el cerebro y ahora dirige su propio laboratorio. Su trabajo pionero se usa para llevar salud y esperanza a personas que, como su padre, tienen traumas y ansiedad. No somos esclavos de nuestro pasado. Si estás atascado en un mal recuerdo, no es precisamente la verdad y puedes corregirlo. Daniela Schiller.